pasando? Bueno, tienen la razón, y los he apoyado siempre, los voy a seguir. Vamos a ver qué tal se portan las autoridades. He entrado a todos los penales del país. ¿Cómo ve la situación en los penales del país? ¿Cómo pues están siendo tratados? No, las he visto mal, muy mal, pero no es el, no es el problema de ahorita. ¿Y usted de qué medio es, perdón? De la 10:10 de AM. En este caso, venir a apoyar al compañero electricista, ¿cuál es el sentido? Pues es parte de mi solidaridad para los que sus derechos son vulnerados. ¿Se puede caracterizar como preso político? ¿Parte del gobierno federal una represión hacia el ESME, hacia los hacia muchas, hacia los no nada más hacia el ESME, hacia mucha gente? ¿Senador, se puede considerar como preso político? Claro que sí, y además el que dice que es presidente no es presidente, es producto de un fraude. Vamos ya, ya te ven, ahora sí. A ver, todos ¿dónde está Ernesto? Todos los que venimos somos gente de paz. Ernesto, pásale. A ver, ahí sí, claro. 20 pesos. Voy contando. Sí, ya lo tengo.